hay que corregir cosas y tratar de buscar un buen resultado allá. No, sí, obviamente. Siempre hay cosas por corregir. Venimos cometiendo por ahí algunos errores defensivos que muchas veces, la mayoría de las veces, nos cuestan caro porque logran convertirnos con poco, con una situación o dos que nos crean que mayormente son errores nuestros, no mérito del rival. Nos logran convertir, después el partido se hace cuesta arriba, después en ofensiva seguimos creando muchas situaciones igual que siempre y no estamos teniendo esa suerte para convertir. Pero bueno, hay que seguir trabajando, ajustar en lo defensivo, ajustar en la definición y darle para adelante, que el reducido no está lejos y hay posibilidades. Más allá de los empates, de que llegó Diego como técnico a la conducción, ¿cuál fue el equipo o el partido que más te gustó? En los pasajes donde vos encontrás que Instituto tuvo buen fútbol. Yo creo que con Sarmiento, con Brown tuvimos momentos muy buenos, pero creo que con Sarmiento fuimos un equipo más equilibrado, más compacto. Hemos creado situaciones, fuimos a jugar con el puntero y la verdad que hicimos un partido bárbaro. Y bueno, como te dije, desconcentraciones en lo defensivo, nos valió el empate, pero creo que ahí fuimos un equipo muy bien equilibrado, no nos impusimos bien ante un rival que estaba jugando de local, que no había perdido nunca. Y después, bueno, con Brown Adroé creo que tuvimos momentos de fútbol muy buenos, donde fue figura el arquero, y eso obviamente no es por nada, sino por mérito del rival. La tranquilidad para el equipo, que no solamente Vegetti haga goles, sino otro jugador también en posición de ataque los convierta también, para distribuir un poquito, para agarrar confianza a todos los que están arriba, ¿cierto? Sí, obviamente, para que Pablo no tenga la responsabilidad de todo. Uno es algo que también el gol lo viene buscando hace mucho, por ahí no se me venían dando situaciones de gol o mano a mano. El otro día, gracias a Dios, la pude tener y pude convertir, así que esperemos que se corte esa mala racha y ojalá poder convertir muchos goles más para ayudar al equipo a estar cerca del reducido.